No, you go now. We will. A todo cambio. Alors, bonsoir à Montréal et bonne fin d'après-midi au Mexique. Bienvenue à tous à l'Espacio Mexico, du Consulat général du Mexique à Montréal et au musée del Noreste de la ville de Monterrey, à Nouveau-Léon, au Mexique. Merci de votre présence à cette lecture hommage que le Consulat général du Mexique à Montréal organise en collaboration avec le Festival de la poésie de Montréal, la chaire Alfonso Reyes de l'Institut technologique des études supérieures de Monterrey et trois musées de Monterrey. Et merci aux technologies de l'information qui aujourd'hui nous offrent la possibilité de suivre ensemble d'un même élan et en direct, en temps réel et simultanément entre Montréal et Québec, les voix qui vont rendre cet hommage à Octavio Paz. Nous souhaitons la cordiale bienvenue à Montréal, à cet événement, à l'ambassadeur Francisco Gadrillo, consul général du Mexico à Montréal, qui est notre hôte ce soir, et aux lecteurs, poètes et chercheurs qui prendront la parole ce soir et que j'aurai l'opportunité de vous présenter bientôt. À Monterrey, le maître de cérémonie sera Anna Laura Santa Maria, que je salue. Elle est née à Mexico, docteur en sciences humaines, spécialisée en éthique et en littérature. Ses deux champs d'intérêt sont le théâtre et la philosophie. Chercheur et critique de théâtre, elle a publié en Espagne un essai sur les implications éthiques de l'Antigone de Sophocle. Elle est présentement professeure et directrice associée de la chaire Alfonso Reyes à l'Institut des études supérieures avancées de Monterrey. Nous saluons également la présence, entre autres, de Sylvain Campeau, président de la Maison de la Poésie, Isabelle Courteau, directrice générale de la Maison de la Poésie, les représentants du Musée del Noreste, les représentants de l'Institut technologique des études supérieures de Monterrey et de la ville de Montréal. Je suis Claude Beausoleil et je vais être votre maître de cérémonie à Montréal en français. Pour commencer cet événement hommage à Octavio Paz, quoi de mieux que de lui laisser la parole? We will start with a poem on poetry, and it's in memory of a great linguist, a friend of mine, friend of poetry, Roman Jakobson. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo. Calla lo que digo. Sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Dos. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página.
siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Between what I see and what I say, for Roman Jakobson. Between what I see and what I say, between what I say and what I keep silent, between what I keep silent and what I dream, between what I dream and what I forget, poetry. It slips between yes and no, says what I keep silent, keeps silent what I say, dreams what I forget. It is not speech, it is an act. It is an act of speech. Poetry speaks and listens. It is real. And as soon as I say it is real, it vanishes. Is it then more real? Tangible idea, intangible word. Poetry comes and goes between what is and what is not. It weaves and unweaves reflections. Poetry scatters eyes on a page, scatters words on our eyes. Eyes speak, words look, looks think. To hear thoughts, see what we say, touch the body of an idea. Eyes close, the words open. Bienvenidos al Espacio México del Consulado General de México en Montreal, un ámbito de usos y de fines múltiples, pero siempre dedicado a México, a los mexicanos y a los amigos de México. Bonsoir, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Espacio México, espace consacré à la promotion des meilleures valeurs culturelles de notre pays, aux Mexicains et aux amis du Mexique. A los lectores que nos acompañan esta tarde, los saludo también en Montreal, Hugh Hazelton, Javier Vargas de Luna, Minerva Margarita Villarreal, y en Monterrey, Pablo Sol, Leticia Herrera, José Javier Villarreal, y a nuestros dos maestros de ceremonia, el poeta Claude Beausoleil en Montreal, y Ana Laura Santa María, directora adjunta de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien nos acompaña esta tarde desde el Museo del Noreste en Monterrey. Je salue aussi Madame Florence Noyer, la directrice de Gallimard au Québec, Monsieur Sylvain Campeau, président de la Maison de la Poésie, et Isabelle Courteau, directrice générale de la Maison de la Poésie. Et à tous ustedes aquí presentes. Quiero aprovechar también para presentarles al señor Remigio Valdés de Hoyos, a quien le he encargado responsabilizarse de la conducción de este Espacio México, por su amplia experiencia internacional, por más de 30 años como promotor, curador de exposiciones, pintor, grabador, ceramista, escultor y cineasta. Ha residido en Canadá por más de 14 años y cuenta con importantes contactos y conocimiento del medio cultural, no solo en la ciudad de Montreal, sino especialmente en esta provincia de Quebec. Remigio se incorpora al equipo que conduce nuestra agregada cultural y de prensa, Zoila Sánchez. Le deseo mucho éxito en el desempeño de sus nuevas responsabilidades. Je remercie les lecteurs qui nous accompagnent pendant cette soirée. À Montréal, M. Hugh Hazelton, Javier Vargas de Luna y Minerva Margarita Villarreal. Et à Monterrey, Pablo Sol, Leticia Herrera, José Javier Villarreal, ainsi que nos deux maîtres de cérémonie, le poète Claude Beausoleil à Montréal et Ana Laura Santamaría, directrice adjointe de la chaire Alfonso Reyes de l'Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, qui nous accompagne depuis le musée du Nord-Est de Monterrey au Mexique. Le rayonnement de la culture mexicaine est un des buts principaux de l'agenda extérieur du gouvernement du Mexique et tout particulièrement celui du consulat général à Montréal. Pour ce faire,
nous disposons de cet Espacio México, mais aussi et surtout d'une équipe de collaborateurs d'une grande qualité qui, jour à jour, contribue à solidifier la relation stratégique qui existe entre le Mexique et le Québec. Ce soir, je profite pour vous présenter M. Valdés de Hoyos, qui, avec sa vaste expérience internationale depuis plus de 30 ans, en tant que promoteur, commissaire d'exposition, peintre, graveur, céramiste, sculpteur et cinéaste, est maintenant le nouveau directeur de l'Espacio México. Il réside au Canada depuis plus de 14 ans et a des contacts importants et des connaissances de l'environnement culturel, non seulement dans la ville de Montréal, mais surtout dans la province du Québec. Il travaillera dans l'équipe que dirige notre attaché culturel de presse, Mme Zoila Sánchez. Je lui souhaite beaucoup de succès. En esta lectura homenaje a Octavio Paz, Quebec y México conmemoran el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura Mexicana. Este acto es resultado de varios meses de trabajo entre este Consulado General y el Festival de la Poesía de Montreal, a quien agradezco su entusiasmo. Nos unimos a las múltiples conmemoraciones que nuestro país lleva a cabo este año 2014, el año de Octavio Paz en México, cuando se cumplen 100 años del nacimiento del escritor mexicano Premio Nobel, quien fue uno de los personajes más destacados en el mundo intelectual y literario del siglo XX. Las imágenes que acabamos de apreciar son solo una muestra. Avec cette lecture hommage à Octavio Paz, le Québec et le Mexique commémorent le centenaire de la naissance du prix Nobel de littérature mexicaine. Cette soirée est le résultat de plusieurs mois de travail entre le consulat général de Montréal et les festivals de la poésie, le Festival de la poésie de Montréal. Nous nous joignons aux nombreuses célébrations que notre pays a réalisées et réalisera tout au long de cette année 2014, l'année d'Octavio Paz au Mexique. Mais les images que vous venez de voir d'Octavio Paz en tant que poète et essayiste montrent qu'il a été l'un des plus remarquables personnages dans le monde intellectuel et littéraire du dernier siècle au Mexique et dans le monde. Agradezco también, además, a la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a tres museos contando tu historia de la ciudad de Monterrey, su colaboración y entusiasmo al unirse a nosotros. Como lo expresó Rafael Tovar y de Teresa, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, lo cito, por la versatilidad de Octavio Paz, por la universalidad de su pensamiento y de su obra, por su presencia universal, Octavio Paz merece ser recordado y celebrado en todos los ámbitos. Por su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística, la Academia Sueca le otorgó al poeta, hace 23 años, el Premio Nobel de Literatura 1990. El 11 de octubre de 90, la misma Academia anunciaba en un comunicado de prensa que había tomado la decisión de otorgar el Premio Nobel de Literatura a un escritor en español con una amplia perspectiva internacional, que publicó su primera colección de poemas en su adolescencia y que a sus 76 años es una persona que permanece activa como escritor y crítico. El comunicado también describía algunas de las razones por las que la obra de Octavio Paz era reconocida. Decía, porque mira al mundo como si lo pronunciara. Su poesía consiste en gran medida de la escritura con y sobre las palabras. Se trata de exquisita poesía amorosa, a la vez sensual y visual. Obras en las que Paz se vuelve hacia el interior de sí mismo de una manera nueva. Octavio Paz, por su parte, durante su discurso, al recibir el Premio Nobel, describió lo que para él es ser un escritor mexicano, diciendo que significa oír lo que nos dice el presente. En 1990, l'Académie suédoise annonçait l'octroi du prix Nobel de littérature à un écrivain de la langue espagnole avec une vaste perspective internationale. Elle ajoutait que l'œuvre de Paz a été reconnue parce qu'elle jette un regard au monde comme s'il le prononçait. Sa poésie consiste en grande mesure de l'écriture avec et sur les paroles. Une exquise poésie amoureuse à la fois sensuelle et visuelle. De son côté, Paz écrivait ce que pour lui est que d'être un écrivain mexicain. Cela signifie, disait-il, d'écouter ce que nous dit le présent. D'autre part, je suis fier aussi de vous dire que Paz a été un remarquable diplomate qui a été au service des affaires étrangères du Mexique pendant presque 24 ans. Et parmi ses affectations, la France, le Japon et deux fois l'Inde. Avant de se consacrer à la diplomatie, il a été un promoteur actif de la participation engagée du Mexique
dans ce qu'on appelle le multilatéralisme. Son héritage n'est pas seulement celui d'un homme de lettres et prix Nobel, mais aussi celui d'un promoteur et défenseur du Mexique. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous évoquons ce souvenir et nous célébrons cet importantissime héritage qu'Octavio Paz a donné au Mexique et au monde. Il est sans aucun doute le plus universel de nos penseurs, comme notre président Enrique Peña Nieto l'a souligné récemment dans son discours hommage à notre prix Nobel. Durante esta tarde de lectura, se abordarán las diversas facetas de Octavio Paz, poeta, ensayista, diplomático, gracias a las nuevas tecnologías en tiempo real, entre el Espacio México en Montreal y el Museo del Noroeste en Monterrey. Pour le déroulement de cette lecture hommage, nous aurons l'occasion de connaître différentes facettes de Paz, le poète, l'essayiste et le diplomate, grâce aux nouvelles technologies. Elles seront transmises en temps réel entre l'Espacio México à Montréal et le Musée du Noroeste de Monterrey. Profitons donc. Je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Je vous souhaite une bonne tarde et noche et gracias por acompañarnos. Contre le silence et le vacarme, j'invente la parole, la liberté qui m'invente elle-même et m'invente chaque jour. Octavio Paz. Quisiera decirles unas palabras a mis amigos de Monterrey. Es para mí un inmenso placer y un honor, como poeta quebequense, animar esta tarde en Montreal, en la Galería Espacio México, la parte francófona de un doble homenaje Quebec-México al gran poeta y esencialista Octavio Paz, del cual celebramos este año el centenario de su nacimiento. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi, en tant que poète québécois, d'animer ici ce soir à Montréal, à la Galerie Espacio Mexico, le volet francophone d'un double hommage Québec rendu au grand poète et essayiste Octavio Paz, dont nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. Ce double élan de célébration m'incite à vous lire en introduction deux vers. Un du poète québécois Gaston Miron, « Nous ne serons pas seuls à faire le voyage ». Et ce vers, je l'entends en écho, prolongeant celui d'Octavio Paz, « Yo andaba por el mundo ». Octavio Paz naît à Mexico le 31 mars 1914. Il mourra dans cette même ville le 19 avril 1998. Poète et essayiste, fondateur et animateur de revues, dont Plural et Vuelta, traducteur et diplomate. Depuis la parution de son premier recueil, Luna Silvestre, qu'il publie à l'âge de 19 ans, jusqu'à Vislumbres de la India en 1995, donc 5 ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature, Octavio Paz n'a cessé d'interroger l'histoire, l'art, les symboles, l'époque et mot à mot sa passion du poème. Sa personnalité a été formée par un métissage culturel et idéologique qui ont fait de lui un intellectuel curieux et engagé, et un grand poète mexicain, un grand poète universel. Né d'une mère andalouse et d'un père avocat qui mourra à l'âge de 22 ans et qui a été représentant d'Emiliano Zapata auprès des autorités des États-Unis, il sera surtout marqué par la forte présence de son grand-père, Irineo Paz, journaliste, auteur de romans annonciateurs du courant indigéniste et paradoxalement, peut-être, admirateur de Porfirio Diaz. C'est la bibliothèque de ce grand-père qui ouvrira à Octavio Paz le monde des livres, le livre du monde. Paz s'engage, séjourne aux États-Unis, en Espagne, devient diplomate. Paris l'introduit au surréalisme. Il deviendra membre correspondant de l'Académie Mallarmé. Plus tard, l'Inde lui dévoilera le versant S de l'univers. Toujours, ses intérêts sont multiples, de Sorwana à Marcel Duchamp en passant par Bachot. Toujours, Paz demeure un passionné, sensible à l'analyse, à la critique comme à l'intuition poétique. Origine, mythe, réalité, rêve, modernité,
Picasso n'a de cesse de rendre ses mots à leur pleine lumière. C'est par son œuvre immense et variée qu'il nous conduit à travers le labyrinthe de la solitude aux horizons d'une liberté sur parole. Il écrit dans Nocturne de San Ildefonso, la poésie comme l'histoire se fait, la poésie comme la vérité se voit. Nous allons maintenant inviter Hugh Hazelton à prendre la parole. Hugh Hazelton va nous entretenir d'Octavio Paz et ses listes. Alors, Hugh Hazelton est un écrivain et traducteur qui se spécialise dans la comparaison des littératures du Canada anglais et du Québec avec celle de l'Amérique latine, ainsi que dans la poésie québécoise et dans la littérature hispano-canadienne. Il a écrit 4 livres de poèmes et il traduit de l'espagnol, du français et du portugais vers l'anglais. Sa traduction de Vétiver, en recueil de Joël de Rosier, a gagné le prix du gouverneur général pour la traduction en français. Il est professeur honoraire d'espagnol de l'Université Concordia à Montréal et travaille maintenant comme co-directeur du Centre international de traduction littéraire de Banff. Il anime une série trilingue de lectures de poésie en espagnol, français et anglais, La Palabrava, et il vient de faire paraître en français Monde en vert, qui sera présenté pendant le marché de la poésie. Donc, écoutons Hugh Hazelton. Merci, Claude. Octavio Paz était un des meilleurs essayistes de tous les temps. Et plusieurs le considèrent le maître du style discursif du XXe siècle. En outre ses recueils de poésie, il a publié plus d'une trentaine de livres d'essais sur une immense variété de thèmes, de la philosophie de la poétique à la civilisation indienne, l'érotisme, les beaux-arts et le rôle de l'avant-garde au XXe siècle. Ses livres les plus connus incluent, sans doute, sa première œuvre, une étude de la conscience mexicaine, Le labyrinthe de la solitude, qui analyse la dualité d'esprit de son pays, issue de la rencontre de l'Espagne et des grandes civilisations indigènes, qui dissimule son dynamisme derrière des masques protecteurs. À mesure que son style essayiste se développe, la dualité en fait réapparaît, même dans ses titres, l'arc et la lyre, conjonction et disjonction, l'ogre philanthrope, et fait partie de la structure sous-jacente de ses phrases, de ses paragraphes et de sa pensée. Pour Paz, ce qui compte dans l'histoire esthétique, c'est les grands mouvements comme le baroque, le romantisme et le surréalisme, qui se concrétisent dans de multiples expressions, de la peinture à la littérature, et dans des langues diverses. Tous les styles ont été translinguistiques, écrit-il dans son essai Traduction, littérature et littéralité. Ces livres sont des constructions précises dans lesquelles ses idées s'expriment avec une symétrie et un équilibre rigoureux, mais toujours frais et naturel, qui brillent d'intelligence et de perspicacité, loin de la lourdeur d'un échafaudage forcé. Paz a toujours été passionné par le baroque, comme son étude monumentale de la vie et de l'œuvre de la poète Sor Juana Inés de la Cruz témoigne. Et on dirait qu'il construit ses essais avec le même élan et la même complexité innée que Sor Juana elle-même utilisait lorsqu'elle écrivait ses poèmes et pièces de théâtre. Les 6 ans qu'Octavio Paz a passé comme ambassadeur du Mexique en Inde, ainsi que son immersion dans la culture, la littérature et la philosophie tantrique et hindoue, renforçaient sa vision de la polarité vitale et universelle qui sous-tend la création. Cette idée est centrale à la vision de la réalité indienne de son livre « Lueur de l'Inde », dans laquelle l'interaction de l'hindouisme et de l'islam est un constant culturel et historique. En plus, dans plusieurs livres d'essais,
tels comme le singe grammairien, il essayait de fusionner les genres opposés pour, selon le critique José Miguel Oviedo, produire un texte qui serait une intersection de poésie, de narrative et d'essai, et de créer de cette manière une nouvelle forme littéraire. Il ne faut pas oublier qu'Octavio Paz était aussi un grand traducteur, et sa collection de traductions de poésies diverses, Versions et Diversions, en plus de son anthologie de poèmes de Fernando Pessoa, traduit du portugais, démontre la fureur avec laquelle il traduisait les auteurs qu'il aimait, ainsi leur rendant hommage et les intégrant à son propre œuvre. La traduction implique une transformation de l'original, écrit-il. Les poètes dits métaphysiques de l'Angleterre élisabéthaine, comme John Donne et Andrew Marvel, sont là, bien sûr, mais aussi Apollinaire, Riderdi, Breton, Cummings, Pound, et des poètes suédois, chinois et japonais, qui traduisaient avec l'aide d'un locuteur de langue maternelle. Cette forme littéraire faisait partie aussi de la vaste vision inclusive qu'il avait de la création littéraire et artistique dans le monde. Donc, merci, Jonathan. Donc, nous allons poursuivre avec Javier Vargas de Luna, qui va nous entretenir de la poésie d'Octavio Paz. Javier Vargas de Luna est né au Mexique à Tampico, où il a travaillé comme journaliste. Depuis 2004, il est professeur, directeur des programmes de littérature hispanique à l'Université Laval. Il enseigne régulièrement à l'Université du Québec à Montréal. Il a été professeur à l'Université du Massachusetts et invité comme professeur-chercheur à l'Institut d'études avancées à Paris. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, dont Temporada de Mangos, Besos Aparte et Sinanda y Sin Azúcar, qui est à Paris. Le Conseil pour la culture et les arts, Conaculta, et l'État du Guerrero viennent de lui octroyer le prix national Altamirano pour son roman La Hora de las Complacencias. Parmi ses livres d'essais, on signale Las dos ciudades de Juan Ruiz de Alarcón. Il a coédité Nuevas Mutaciones del Teatro Barroco. Javier Vargas est impliqué dans plusieurs projets de recherche, dont les romans hispano-américains du XXe siècle et l'écriture des femmes de la Révolution mexicaine. Il nous parle ce soir, plus spécifiquement, du recueil d'Octavio Paz, Liberté sur parole. Javier Vargas de Luna. Gracias. Buenas noches y bueno, gracias por la invitación a hablarles un poco de Libertad bajo palabra de Octavio Paz. Es, realmente para mí es muy especial hablar, haber sido invitado a participar en este homenaje por lo que significa Octavio Paz como poeta y como mexicano y como otras cosas. Je remercie au consulat de Montréal ici. Au consulat de Mexique à Montréal, et j'ai remercié aussi au Festival de la Poésie et qui se déroule présentement, je crois à partir d'aujourd'hui, l'invitation pour venir vous en parler des libertés sur parole d'Octavio Paz. En ayant juste 5 minutes, j'ai choisi le chemin de l'intimité pour vous partager cette petite lecture que j'ai faite des libertés sur parole, okay, qui a connu plusieurs éditions. Alors, c'est compliqué de parler d'une édition de Liberté sur parole. J'ai choisi d'aller vers les chemins les plus sécuritaires, ça veut dire l'édition des œuvres complètes. Escogí l'édition de las obras completas que Octavio Paz mismo revisó como punto de partida de mis referencias aquí, porque Libertad bajo palabra fue un libro que Octavio Paz, al cual Octavio Paz regresó una y otra vez o varias veces. ¿Okay? Ya está, he escrito un pequeño texto que se llama Libertad bajo palabra o El camino hacia una poesía total. Libertad bajo palabra es el libro que reúne los poemas escritos por Octavio Paz entre más o menos 1935 y 1957. De hecho, la división cronológica de cada una de las 5 partes que componen el libro
quiere de alguna manera entregarle al lector la experiencia de estar transitando por la historia más íntima de un poeta o por el crescendo de su visión del mundo. Así, todo lo que el libro nos revela lo hace siempre a la manera de un diario en el que asistimos a la maduración de un poeta cuyo lenguaje es ya desde entonces único, irrepetible y casi total. Anterior a esos años, dice el propio Octavio Paz, sus escritos fueron más bien tentativas en la escritura, afanes de exploración, ideales estéticos que buscaban resolver la perenne contradicción de desmarcarse de las viejas formas sin negar la tradición y las herencias que nutren la poesía en nuestra lengua. De hecho, en la segunda aparición de este libro, aparecida en el histórico año de 1968, Octavio Paz señalaría Libertad bajo palabra como el libro que lo hace poeta, el texto en el que descubre una voz que lo ha de acompañar para siempre y desde el que se abrirán los horizontes de nuevas búsquedas, o, para decirlo a la manera de Paz, Libertad bajo palabra es el instante que concluye una época y que abre otra. Estamos, pues, frente a su verdadero primer libro, un libro que es como un río, estoy citándolo, un libro que es como un río, ese mismo en el que fluyen y se desbordan el amor, la soledad, la contemplación de hechos, de episodios, de paisajes, de momentos que saben cargarse de universalidad desde la mexicana fluidez de sus entonaciones. Otro de los temas sobresalientes aquí es el tiempo que impregna nuestra lengua, la pasión del pasado cuando éste se entromete en los silencios del presente, la historia como pronunciación siempre inacabada y como grito por demás abrumador. En este orden de ideas es aquí, en el último segmento de Libertad bajo palabra, el que lleva por título La estación violenta, que se rescata uno de los versos más celebrados de Octavio Paz. Todo es presencia, todos los siglos son este presente. Y sí, es allí, en ese constante devenir de la palabra tiempo, donde se justifica la letra mayúscula del instante en que la nombramos. En estrecha relación con todo ello, está la explicación de la muerte. La explicación, la experiencia que Octavio Paz nos entrega de la muerte. Digo, quisiera remarcarlo. Okay, es su muerte particular que en el momento de la escritura se hace también maestra. Retomo. En estrecha relación con todo ello está la explicación de la muerte y en el interior de sus máscaras la exigencia de vivirla de otro modo, hacerla nuestra en la voz que quiere nombrarla en sentido contrario a los olvidos, nuestra en la precisión del verso y en la estética del insulto, por fin muestra en el desprendimiento de una vida que abandona ya sus antiguas formas de concitarla en los ámbitos de un lenguaje que por lo demás también nace y también muere por primera vez en cada palabra. En este sentido, uno de los aspectos más llamativos de Libertad bajo palabra es el que concierne sin duda al lenguaje, a la voz que se menciona al mencionarla, a la palabra como origen de todo, a la palabra incluso como raíz del origen. En efecto, una y otra vez el libro ha de regresar sobre sus pasos para nombrarse y para desdecirse, para celebrar el nacimiento o la muerte de todas las cosas en los golpes más certeros de una letra, para presagiar que no hay posibilidad de confusión al hablar de los días que nos deshabitan, porque, contradicciones aparte, nada existe ni fuera ni dentro del tiempo, sino en las interrupciones del silencio que utilizamos para recordar mejor nuestro paso por el mundo. Esa palabra, que desde el título mismo se hace premonición de sus contenidos mayores, no es para Octavio Paz herencia sin remedio, sino anuncio de la tarea inevitable del poeta, hacer que las palabras se traguen todas sus palabras. Aquí Octavio Paz lo ha intentado todo, aquí en este libro Octavio Paz lo ha intentado todo, versos de arte menor y versos de arte mayor, el endecasílabo que silvana con alejandrinos y sonetos de la misma envergadura. Asimismo, a menudo se ha permitido construir métricas propias y lúdicos asaltos verbales mientras, al avanzar de las páginas y de los años,
se entrega a exploraciones sin límite y a construcciones muy cercanas a la poesía en prosa, a la poesía en prosa de Baudelaire. De hecho, una de las curiosidades mayores de su libro es, para mí, ese apartado que titula ¿Águila o sol? Entre interrogantes, ¿águila o sol? Pues en él se incluyen versos que son relatos, relatos que son ideas, que son búsquedas, que son testimonios de una creación dispuesta a correr todos los riesgos del lenguaje. Allí está, como gran ejemplo de todo ello, el texto de Mi vida con la ola, en donde la espuma del agua, las conchas, los peces, las brisas y la sal de las estaciones se cargan de un romanticismo inesperado, casi pueril, que da al acto amoroso la constancia de las mareas y la indecisión de las olas. Libertad bajo palabra puede, pues, ser visto como la celebración que recoge todo lo dicho en su propio libro. Siento y presiento que este libro funciona mejor como un acto de preparación camino a Piedra de Sol, ¿sí? Esa obra mayor que cierra este libro. Con la eficacia de quien sabe reconocerse en su propia voz, Octavio Paz termina su libro Libertad bajo palabra con este hecho circular, con esta voz que vuelve al principio de todas las cosas para reanudar el camino hacia todos los finales, ¿sí? Libertad bajo palabra es un camino preparatorio hacia la emergencia de un nuevo lenguaje que busca su realización estética en el acabado de un verso. O, ¿por qué no decirlo así?, que tiene como objetivo mayor hacer que la poesía siga sucediendo entre nosotros. Gracias. Merci à Javier Vargas de Luna. Et maintenant, la parole est librement donnée à nos amis de Monterrey. Merci, merci beaucoup Claude Bonsoleil. Bonsoir en Montreal. Muy buenas tardes aquí en Monterrey. Para la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y para tres museos contando tu historia, es un verdadero placer participar en esta lectura, homenaje, que hermana dos ciudades, que hermana dos lenguas en torno a un poeta universal, Octavio Paz. Y para iniciar la lectura aquí en Monterrey y la reflexión aquí en Monterrey, vamos a ceder la palabra al doctor Pablo Sol. Pablo Sol es doctor en literatura por el Colegio de México, crítico literario y profesor de literatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y él ha seleccionado comentarnos y leernos un fragmento del poema Blanco. Adelante, Pablo. Gracias. Gracias antes que todo a la Cátedra Alfonso Reyes por invitarme a participar en este homenaje a Octavio Paz. Y he preparado unas notas que he titulado con escasa originalidad Vislumbres de Blanco. Ustedes saben que, bueno, son dos los poemas más importantes de Octavio Paz, más ambiciosos. Uno es Piedra de Sol y el otro es precisamente Blanco, que no son poemas de fácil lectura, ¿no? Son más bien, al contrario, poemas de una lectura difícil, ardua, y creo que aún más en el caso de Blanco, ¿no? Leeré un breve texto acerca de el significado del poema, una breve introducción más bien. Más que un poema tradicional, Blanco es una experiencia poética. Octavio Paz lo concibió a raíz de su estancia en la India y se inspiró en el modelo de los rollos tántricos, textos sagrados del hinduismo y el budismo, que despliegan su contenido de manera continua, sin los cortes que implican las páginas de los libros tradicionales, y cuyo final se encuentra en blanco, precisamente, que representa la vacuidad. En última instancia, Blanco aspira a la condición de mandala, representación simbólica del universo y apoyo para la meditación. Paz pretendía que el poema se leyera en voz alta, escuchando cierta música y viendo ciertas imágenes, una experiencia que hoy llamaríamos multimedia. El texto consta de 6 partes que pueden ser leídas como un solo poema o bien como 14 poemas separados. Sus temas principales son el origen del lenguaje y el amor, la experiencia erótica.
Al principio, trata de la palabra antes de ser dicha, de su nacimiento. Luego se divide en cuatro secciones, correspondientes a cuatro colores, facultades, elementos naturales y puntos cardinales, de la siguiente forma. Primero, amarillo, sensación, fuego, sur. Segundo, rojo, percepción, agua, oeste. Tercero, verde, imaginación, tierra, norte. Y finalmente, cuarto, azul, entendimiento, aire, este. Al final ocurre la fusión de los colores, el blanco precisamente, y el silencio después de la palabra. Blanco, más que un poema, es una representación del mundo. Ahora, las notas que he preparado y de las que solamente leeré un fragmento se centran, Blanco es un poema que está compuesto de una columna central y de dos columnas paralelas, y las dos columnas paralelas, una en negro, otra en rojo, viene a ser como el diálogo de dos amantes, ¿no? Es claramente una la voz masculina y otra la voz femenina. Al principio el poema comienza, como he dicho, reflexionando acerca del nacimiento del lenguaje, del nacimiento de la palabra, pero después estas secciones de columnas paralelas son un diálogo entre dos amantes, y me voy a centrar en algunas de esas secciones. Son cinco, no las leeré todas, elegí una o dos de las más representativas, así que voy a ir directamente a la tercera, que describe, digamos, el encuentro erótico propiamente dicho, la cópula, y esta sección dice así: se desata, se esparce, árida ondulación, se levanta, se erige ídolo entre brazos de arena, desnuda como la mente, brilla, se multiplica, se niega, en la reverberación del deseo, renace, se escapa, se persigue, girando, girando, visión del pensamiento gavilán, en torno a la idea negra, cabra en la peña hendida, el vellón de la juntura, paraje desnudo, en la mujer desnuda, snapshot de un latido de tiempo, pirausta nudo de presencias, real, irreal, quieto, vibrante, inmóvil bajo el sol inmóvil, pradera quemada, del color de la tierra, color de sol en la arena, la hierba de mi sombra, sobre el lugar de la juntura, mis manos de lluvia, oscurecida por los pájaros, sobre tus pechos verdes, beatitud suficiente, mujer tendida, hecha a la imagen del mundo, el mundo es tus imágenes. Digamos que esta sección marca el clímax justamente del encuentro erótico, ¿no? Había habido dos secciones previas, en donde la primera es como la aparición, digamos, de la pareja, ¿no? Aparecen un poco entre sombras, entre llamas de fuego, rodeados de imágenes ígneas, podríamos decir, ¿no? La segunda sección describe un poco como la geografía del cuerpo, particularmente del cuerpo femenino, y aquí predominan las imágenes acuáticas, tan caras a Octavio Paz, por otro lado, el río, el oleaje, el agua, el delta, ¿no? Pero en esta tercera sección se encuentra ya la descripción propiamente de la cópula, ¿no? Veamos las imágenes, por ejemplo, tanto del sexo masculino, se levanta, se erige ídolo, como del sexo femenino, y hay una clara preeminencia de lo femenino, ¿no? De el sexo femenino como el origen del mundo. Uno no puede leer, yo creo, esta sección y no pensar en un cuadro que desde luego conocía Octavio Paz, que es El origen del mundo, de Gustave Courbet, ¿no? Octavio Paz, en poemas juveniles anteriores a Blanco, había descrito el sexo femenino de la siguiente forma: abertura negra que palpita, coral vivo y ávido como una herida fresca, ojo que no pestañea, o bien herida que parpadea, círculo que cierra sus pestañas, negrura que se abre, ¿no? Y veamos las imágenes que utiliza ahora en Blanco, ¿no? Cabra, la idea negra, cabra en la peña hendida, el vellón de la juntura, snapshot de un latido de tiempo, como si el sexo femenino fuera el origen del mundo, y la cópula como una especie de beatitud. Finalmente, la mujer sintetiza el mundo para Octavio Paz en Blanco, por eso dice, el mundo es tus imágenes. Y ahora iré a la última sección, la quinta sección, que dice, caes de tu cuerpo a tu sombra, no allá, sino en mis ojos. En un caer inmóvil de cascada, cielo y suelo se juntan. Caes de tu sombra a tu nombre, intocable horizonte, te precipitas en tus semejanzas, yo soy tu lejanía,
caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba, las imaginaciones de la arena, caes en tu comienzo, las disipadas fábulas del viento, derramada en mi cuerpo, yo soy la estela de tus erosiones, tú te repartes como el lenguaje. Espacio, Dios descuartizado, tú me repartes en tus partes, altar, el pensamiento y el cuchillo, vientre, teatro de la sangre, eje de los solsticios, hiedra arbórea, lengua, tizón de frescura, el firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa, testigos los testículos solares, lluvia de tus talones en mi espalda, falo el pensar y vulva la palabra, ojo jaguar en espesura de pestañas, espacio es cuerpo, signo, pensamiento, la hendidura encarnada en la maleza, siempre dos sílabas enamoradas, los labios negros de la profetisa, adivinanza, entera, en cada parte te repartes, las espirales transfiguraciones, tu cuerpo son los cuerpos del instante, es cuerpo, el tiempo, el mundo, visto, tocado, desvanecido, pensamiento sin cuerpo, el cuerpo imaginario. Notemos todas las imágenes que hay acerca de la caída en esta sección, ¿no? Caer, precipitación, cascada, derramamiento, ¿no? Y la concepción del acto sexual como un acto de sacrificio, ¿no? Tú te repartes como el lenguaje, espacio, Dios descuartizado, tú me repartes en tus partes y literalmente altar, el pensamiento y el cuchillo, vientre, teatro de la sangre, lo cual remite, por supuesto, a los sacrificios de las culturas, de algunas culturas prehispánicas, específicamente los aztecas, ¿no? Pero también observemos la disolución de los contrarios, ¿no? Se tocan el cielo y el suelo. El firmamento es macho y hembra, lo femenino y lo masculino unido en una sola cosa. Y sobre todo, la experiencia sexual como conocimiento, ¿no? Notemos cómo se refiere a los órganos sexuales, el falo y la vulva, otorgándoles atributos intelectivos, podríamos decir, falo el pensar y vulva la palabra, ¿no? Finalmente, el cuerpo termina revelándose como un signo, ¿no? Todo se vuelve cuerpo al final de Blanco de Paz. Y bueno, creo que con esto puedo concluir y ya me pasé de tiempo, de hecho. Gracias. Muchas gracias a Pablo. Vamos a escuchar a continuación a Leticia Herrera. Ella es socióloga, doctoranda en investigación educativa por el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas de Oaxaca, poeta, editora, promotora cultural y maestra universitaria. Leticia Herrera nos va a hablar sobre el poema El pájaro. Adelante, Leti. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un comentario mucho más breve. En primer lugar, buenas tardes y un agradecimiento al Festival de la Poesía en Montreal por la invitación a participar en este evento de homenaje a Octavio Paz en la celebración de los 100 años de su nacimiento. Mi comentario, más que un comentario de especialista, creo que yo quizá malinterpreté la propuesta, es un comentario como lectora. Yo aspiro a que la poesía, su lectura, sea cada vez más asunto tan gozoso como bailar una buena salsa, como cantar alguna memorable canción de Ramón Ayala con los amigos una tarde de sábado, como acodarse por ahí para escuchar a Piazzolla mientras desgrana Adiós Nonino, como sentarse media hora en la banca de un museo para disfrutar con más amplitud de miras a Caravaggio y su manejo del claroscuro para resaltar lo que guarda el alma de las personas. Porque, ¿para qué sirve la palabra sino para enlazarnos a los hombres en torno a las cosas que le dan significado al ser, para dejarnos aún seguir el paso cansino a veces de los días con el arrobo de unos buenos versos como amparo contra la inopia y el desabrido latir de nuestra muerte, tan llena ella de energía? El poeta Octavio Paz es un observador del mundo, es un filósofo del fuego que registra y ante el asombro nombra. Las cosas más simples, las más cotidianas, van con él de lo coloquial a lo excelso en la constitución del verso, en su filigrana del ritmo, en el bordado fino de los acentos. El juego intelectual de la poesía, que es construcción minuciosa,
que abrevan lo intangible y lo tangible, nos abre a nuevas percepciones. El poeta, fotógrafo de lujo, nos comparte el instante de su andamiaje logrado y el instante de vida que retrata. Su propuesta de mirada que nos redimirá ya para siempre de la desangelada visión de lo prosaico. La poesía como vehículo a través del cual puede el hombre plasmar sin nombrar las vicisitudes de la vida, el desconcierto, nos acerca a ese diálogo estético en el que se humanan los pesares. La vida y su bullicio son solo el rápido en vez del silencio, de la ruptura, de la nada. En el poema que leeré de Octavio Paz, titulado El pájaro, que pertenece a Bajo tu clara sombra, en el libro de Libertad bajo palabra, en este poema se registran el juego de la voz profunda de lo humano, su sed de construcción significante y la huella inevitable de sus más permanentes sobresaltos. En este poema, el instante, un instante cualquiera en el que el mundo transcurre, transcurre también el hombre sintiéndose parte de ese devenir apacible en el que el silencio reina. Cada quien va a lo suyo y hasta la inmovilidad cumple su rol, pero nada impedirá nunca que irrumpa, violento, el desgarrón de la muerte, que se significa en la rasgadura del silencio. De ahí el obcecado y fructífero esfuerzo por captar de lo efímero que es vivir la parte que se demora en lo infinito del instante. Y el poema dice: un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente, el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra, entre las piedras, bajo una luz idéntica eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba. En la quietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha. Pecho de plata herido vibró el cielo. Se movieron las hojas. Las hierbas despertaron. Y sentí que la muerte era una flecha que no se sabe quién dispara. Y en un abrir los ojos nos morimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Ahora toca el turno de José Javier Villarreal. Él es doctor en letras por el Colegio de Michoacán, poeta, traductor, ensayista y profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, José Javier. Bueno, mi agradecimiento a la invitación a la fiesta de hacer un homenaje a Octavio Paz, que sin duda es uno de nuestros poetas mayores, no solo mexicanos, no solo de la lengua española, sino del siglo pasado, del siglo XX. Y creo, estoy convencido, que uno de los poemas capitales dentro de una obra capital es el Monogramático, una poética, toda la de Paz, traspasada por el riesgo y el erotismo, es decir, el amor. Y yo voy a leer un fragmento de este poema que está en prosa, una prosa rítmica, una prosa sumamente musical, y creo que viene muy bien el marco que ya se ha hablado del erotismo, de la relación entre los cuerpos, porque aquí vamos a entrar de lleno. Dice así: esplendor se recuesta en la estera y con las dos manos oprime uno contra otro sus pechos hasta juntarlos casi enteramente, pero de modo que dejen abajo un estrecho canal por el que su compañero, obediente a un gesto de invitación de la muchacha, introduce su verga. El hombre está arrodillado y bajo el arco de sus piernas se extiende el cuerpo de esplendor, la mitad superior erguida a medias para facilitar las embestidas de su pareja. Tras unos cuantos y enérgicos movimientos de ataque, la verga atraviesa el canal formado por los pechos y reaparece en la zona de sombra de la garganta, muy cerca de la boca de la muchacha. En vano,
ella pretende acariciar con la lengua la cabeza del miembro. Su posición se lo prohíbe. Con un gesto rápido, aunque sin violencia, el hombre empuja hacia arriba y hacia adelante. Hace saltar los senos y entre ellos emerge su verga como un nadador que vuelve a la superficie. Ahora sí, frente a los labios de esplendor. Ella la humedece con la lengua, la trae y la conduce a la gruta roja. Los cojones del hombre se hinchan, chapaloteo, círculos concéntricos cubren la superficie del estanque. Tañe grave el badajo de la campana submarina. En el muro, el cuerpo del hombre es un puente colgante sobre un río inmóvil, el cuerpo de esplendor. A medida que disminuye el chisporroteo de la chimenea, crece la sombra del hombre arrodillado sobre la muchacha hasta que invade del todo al muro. La conjunción de las tinieblas precipita la descarga. Blancura súbita. Caída interminable en una cueva absolutamente negra. Después se descubre tendido al lado de ella en una penumbra a la orilla del mundo. Más allá están los otros mundos, el de los muebles y objetos de la habitación y el otro mundo del muro apenas iluminado por la luz muriente de las brasas. Al cabo de un rato, el hombre se levanta y aviva el fuego. Su sombra es inmensa y aletea en todo el cuarto. Vuelve al lado de esplendor y mira los reflejos del fuego deslizarse sobre su cuerpo. Vestidura de luz, vestidura de agua. La desnudez es más desnuda. Ahora puede verla y abarcarla. Antes solo había entrevisto pedazos de ella. Un muslo, un codo, la palma de una mano, un pie, una rodilla, una oreja escondida en una mata de pelo húmedo, un ojo entre pestañas, la suavidad de las corvas y de las ingles hasta llegar a la zona oscura y áspera, la maleza negra y mojada entre sus dedos, la lengua entre los dientes y los labios, cuerpo más palpado que visto, cuerpo hecho de pedazos de cuerpo, regiones de sequía o de humedad, regiones claras o boscosas, eminencias o hendeduras, nunca el cuerpo sino sus partes, cada parte una instantánea totalidad, a su vez inmediatamente cindida, cuerpo segmentado, descuartizado, despedazado. Trozos de oreja, tobillo, ingle, nuca, seno, uña. Cada pedazo un signo del cuerpo de cuerpos. Cada parte entera y total. Cada signo una imagen que aparece y arde hasta consumirse. Cada imagen una cadena de vibraciones. Cada vibración la percepción de una sensación que se disipa. Millones de cuerpos en cada vibración. Millones de universos en cada cuerpo. Lluvia de universos sobre el cuerpo de esplendor que no es cuerpo, sino el río de signos de su cuerpo. Corriente de vibraciones, de sensaciones, de percepciones, de imágenes, de sensaciones, de vibraciones. Caída de lo negro en lo blanco en lo blanco, oleadas negras en el túnel rosa, caída blanca en la hendedura negra, nunca el cuerpo, sino los cuerpos que se dividen, escisión y proliferación y disipación, plétora y abolición, partes que se reparten, signos de la totalidad que sin cesar se divide. Cadena de las percepciones, de las sensaciones, del cuerpo total que se disipa. Casi con timidez acaricia el cuerpo de esplendor con la palma de la mano, desde el nacimiento de la nuca hasta los pies. Esplendor le devuelve la caricia con el mismo sentimiento de asombro y reconocimiento. También sus ojos y su tacto descubren, al mirarlo y palparlo, un cuerpo que antes solo había entrevisto y sentido como una sucesión inconexa de visiones y sensaciones momentáneas, una configuración de percepciones destruida apenas formada,
un cuerpo que había desaparecido en su cuerpo y que, en el instante mismo de esa desaparición, había hecho desaparecer al suyo. Corriente de vibraciones que se disipan en la percepción de su propia disipación. Percepción que es ella misma dispersión de toda percepción, pero que asimismo y por eso mismo, por ser percepción del desvanecimiento al desvanecerse, remonta la corriente y por el camino de las disoluciones rehace las formas y los universos hasta que se manifiesta de nuevo en un cuerpo, ese cuerpo de hombre que miran sus ojos. En el muro, esplendor es una ondulación, la forma yacente de valles y colinas adormecidas. Bajo la acción del fuego que redobla sus llamas y agita las sombras, esa masa de quietud y de sueño comienza de nuevo a animarse. El hombre habla y acompaña sus palabras con ademanes y gestos de manos y cabeza. Al reflejarse en la pared, esos movimientos inventan una pantomima en la que, festín y ritual, se descuartiza a una víctima y se esparcen sus partes en un espacio que cambia continuamente de forma y dirección, como las estrofas de un poema que una voz despliega sobre la móvil página del aire. Las llamas crecen y el muro se agita con violencia como una arboleda golpeada por el viento. El cuerpo de esplendor se retuerce, se desgaja y se reparte en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez porciones, hasta desvanecerse enteramente. El cuarto está totalmente iluminado. El hombre se levanta y camina de un lado para otro, ligeramente encorvado y como si hablase a solas. Su sombra inclinada parece buscar en la superficie del muro, lisa, parpadeante y desierta, agua vacía, los restos de la desaparecida. Muchas gracias a José Javier Villarreal. Y ahora vamos a regresar nuevamente la señal a Montreal con nuestra querida amiga Minerva Margarita Villarreal. Minerva es poeta, traductora, investigadora y directora de la Biblioteca Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la vamos a escuchar justamente desde Montreal. Adelante, Minerva. Minerva es poeta, traductora, investigadora y directora de la Biblioteca Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la vamos a escuchar justamente desde Montreal. Adelante, Minerva. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco mucho al Festival Internacional de Poesía de la Maison, que organiza la Maison de la Poesía aquí en Montreal, por esta invitación que para mí representa muchísimo, y asimismo a mi querida amiga Ana Laura Santamaría, que esté participando por medio de la Cátedra Alfonso Reyes, y a mis compañeros, amigos queridos, Pablo Sol, Leticia Herrera y José Javier Villarreal, que nos ofrecieron estas bellas interpretaciones y lecturas. Antes de iniciar este texto que leeré en breve sobre paz, quiero decir algo que siempre digo en todos mis cursos sobre paz y sobre la poesía en general. Para Octavio Paz hay una fusión entre el quehacer poético y el erotismo. Él menciona el erotismo como una poética verbal y a la poesía como una erótica, el erotismo es una erótica poética corporal y la poesía una erótica verbal. Y para mí esto es un centro, esto es un punto, un eje, un centro en la
visión de la poesía de Octavio Paz, que acompaña toda su obra. Él dice en La Otra Voz que un poema tiene que ir más allá, en el sentido de que nos hace ver lo inverosímil y oír lo inaudito, o mejor dice, oír lo inverosímil y ver lo inaudito. Es decir, está contraponiendo los sentidos. Creo que esto él lo hace a través de toda su obra. Él es un buscador y sobre todo alguien que encuentra finalmente, y su obra es toda reverberación y toda son. Entonces, voy a decir estas breves palabras. Octavio Paz es uno de los más grandes poetas del siglo XX en español. Después de la magna presencia de Alfonso Reyes como gran hacedor de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX, Paz continuará su égida y como patriarca de la gestión de la cultura en México ocupará el centro de la segunda mitad del siglo XX. Pero su contribución se orientará más que a los estudios clásicos helenistas y al ensayo crítico que establece los paradigmas de la preceptiva, a encontrar orígenes y paralelismos en la propia simbología precortesiana que posibilite congregar e implicar al mundo en su aquí y ahora. La poesía, de la cual será el eje, logra una cumbre en su obra, pero también la reflexión y el saber en torno a quiénes somos y a qué nos debemos tiene un pilar en su trabajo. Piedra de Sol es uno de sus grandes poemas, hoy considerados clásicos, al que se suman, entre otros, Nocturno de San Ildefonso, Blanco y el monogramático de quienes nuestros compañeros leyeron. En la literatura de Paz es sorprendente cómo se crean vínculos, atracciones y correspondencias entre su poesía y sus ensayos. Antes de Piedra de Sol, publicado en 1957 por primera vez, después aparecerá en La Estación Violeta en el 58, está su libro que es maravilloso, de reflexión crítica sobre la poesía, El arco y la lira, publicado en el 56. Pero el libro que establece la narrativa argumental de Piedra de Sol es nada menos y nada más que algo que nos constituye como mexicanos, El laberinto de la soledad, publicado en 1950. Después del monogramático, publicado por primera vez en francés en 1972 y en español en 1974, está La llama doble, editado en 1993, y Vislumbres de la India, publicado en 1995. Como ven, él alternaba, o sea, El laberinto y El arco y la lira dan origen a Piedra del Sol, pero es el poema, el monogramático, el que va a dar origen a sus libros de pensamiento crítico maravillosos, que también son poesía, La llama doble y Vislumbres de la India. Paz investigó sobre la mitología náhuatl, sobre el mundo azteca y el universo maya que nos preceden, y en buena medida, dialogando con el estructuralismo francés de Claude Lévi-Strauss y con el propio Lévi-Strauss más tarde en su libro Lévi-Strauss o El nuevo festín de Esopo en 1967, tenía muy claro que las raíces del mito y el pensamiento sagrado son la fuente primaria del poema. La libertad mayor en la que se celebra el orbe, la correspondencia primigenia entre mito y ritual. No solo se trata de nombrar lo inefable, se trata de bañarlo de gozo, de bautizarlo de alguna manera. Y Paz ya había tenido un primer acercamiento con el poeta francés líder del surrealismo André Breton en 1948. El último sería en 1964. Tampoco hay que olvidar que la película Los Olvidados de Luis Buñuel, que como muchos de ustedes sabrán, se exhibió en medio de un gran escándalo nacional que casi se le consideró un sacrilegio y casi esto obliga a que, o sea, obligaría a Buñuel a que se fuera expulsado. Fue Octavio Paz quien en 1951 defendió la presentación de dicho film en el Festival de Cannes, arriesgando su cargo en la Embajada Mexicana, pues además escribió un artículo que repartió antes de iniciar la proyección sobre el poeta Buñuel.
quien se llevó el premio al mejor director en dicho festival en este año, donde pondera en este escrito a Buñuel como poeta. Digo todo esto porque en Piedra de Sol están todos estos elementos. Paz se nutría muchísimo de un arte que devolvía para que a su vez otros generaran arte. En ese sentido es un generoso que muy, muy amplio. Tuvo a bien valorar a través de la reflexión y el ejercicio crítico el arte que descubría y en el que creía. Todo esto tiene que ver con el poema, al que considero fundamental del México contemporáneo. Es interesante subrayar cómo el verso endecasílabo que lo configura, con irrupciones de apertura de intermitentes septasílabos, está dividido por hemistiquios que con asidua frecuencia contraponen elementos polares. Recordemos que su nombre proviene del calendario azteca y que la simbología del calendario azteca está contenida en el desarrollo del poema como centro que acoge la vida universal, porque distintos sitios son invitados a vivir dentro del poema. En este sentido quiero señalar algo que no quiero que se me pase, que hay un poema que él cita como epígrafe de Gerard de Nerval, que es Artemis. Y quiero decir esto porque no me parece casualidad, sino me parece que esto es parte de los frutos que recoge la propia obra de Octavio Paz, que Paz siempre tuvo a la lengua francesa como vectora, así como al español. Y esto es algo que, por eso quizás ustedes tienen tanto interés también en Paz, porque Paz fue como Alfonso Reyes y quizás más un elemento que llevaba y traía y que hace que la cultura se multiplique y prolifere. Como sucede con los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, concebidos como las dos caras de un mismo ser superior y gobernante del mundo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, giran alternándose para reinar sobre un tiempo cíclico, circular e incesante. En Piedra de Sol, una fuerza centrípeta viaja hacia un centro remoto, originario, una raíz humana, y a través de un poder centrífugo se aleja de ese centro, divide y destruye. Así se corresponden contrapunteándose estas fuerzas en juego, y así de esta tensión resulta un movimiento de aceleración, donde aparentemente el tiempo sucede y a la vez se estanca, porque lo que está puesto en juego aquí es una visión en la que el tiempo, como la poesía, es una creación que se recrea en un espacio también incesante que el poder de la palabra con su fuego convoca, trae y unifica con el don de la ubicuidad. En Piedra de Sol, el tiempo es incesante y está dominado por las fuerzas de la naturaleza. No principia ni termina, de ahí que el poema no empieza con letra mayúscula y termina sin acabar, con la palabra siempre, orientándonos hacia ese tiempo cíclico, hacia esa repetición. Hay una nítida correspondencia entre estos poemas, y esto es algo que hoy se me vino, y ciertos cuadros de la obra plástica de Frida Kahlo. Paz también con este fuego líquido que fluye como el agua de un surtidor anticipó los soles de Tamayo. Dice, voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos, mis miradas te cubren como hierba. Tanto en la pintura de Frida Kahlo, Mi Nana y Yo, de 1937, en la que, si ustedes recuerdan, hay una mujer con dos pechos de distinto color dando distinta leche, la leche del bien y la leche del mal. Moisés, de 1945, donde hay un niño que nace, pero a la vez ese niño está condenado al exilio, a la navegación en las aguas y quizás posiblemente a la muerte, como le pasaron a Frida Kahlo sus abortos. El sol y la vida, de 1947, en la cual también el sol tiene una potencia tremenda de iluminación y de desgarramiento. Como en la titulada El abrazo del amor del universo, la tierra, México, Diego, yo y el señor Xolotl, de 1949, en la cual la imagen autorreferencial de Frida es abrazada por la personificación de la tierra,
la mitad del cuerpo y rostro blanca y la otra café oscuridad. Así, en la obra Piedra de Sol, nosotros vamos a estar encontrando estos elementos que tienen una raíz náhuatl, ponderándolos en un sentido mitológico que abarca lo contemporáneo y que, bueno, nos constituye. En ese sentido, creo que el advenimiento de Piedra del Sol para el siglo XX mexicano es fundamental. Octavio Paz ha creado prácticamente un himno para nuestra sangre, un himno para México, y tiene un prebautizo, digamos, de un poeta francés. Esa es mi intervención y ahora brevemente leo algunos fragmentos de Piedra del Sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta. Son palabras de Eloísa, mas él se dio a las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Y cierro con el final de Piedra de Sol. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte, rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra que nos sueña y al cabo de los años como piedras oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba, una a una cedían las murallas, todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente, despegaba mis párpados cerrados, desprendía mi ser de su envoltura, me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra y su magia de espejos revivía. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que al viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.
Sí, para despedir la transmisión desde Monterrey voy a leer dos fragmentos que me parecen imprescindibles de la poesía de Octavio Paz. Palabra. Palabra, voz exacta y sin embargo equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo, espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal amado, ya no puñal, sí mano suave, fruto. Palabra, una palabra abandonada y pura, libre como la nube, el agua, como el aire y la luz, como el ojo vagando por la tierra, como yo si me olvido. Palabra, una palabra, la última y primera, la que callamos siempre, la que siempre decimos, sacramento y ceniza. Palabra, tu palabra, la indecible hermosura furiosa, espada azul, eléctrica, que me toca en el pecho y me aniquila. Con esto terminamos la transmisión en Monterrey. Regresamos nuevamente la señal a Montreal y finalmente veremos un video de 6 minutos de Octavio Paz. Muchas gracias. Bonsoir. Hermandad, homenaje a Claudio Ptolomeo. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Brotherhood, homage to Claudius Ptolemy. I am a man, little do I last, and the night is enormous, but I look up, the stars write. Unknowing, I understand, I too am written, and at this very moment, someone spells me out. Gracias. Thank you.
comento, si me lo abren. Sí, les comento que este evento va a formar parte de la videoteca de la Cátedra Alfonso Reyes, en la que ustedes pueden encontrar más de 215 videos con distinguidos intelectuales del pensamiento contemporáneo. Hay videos de Mario Vargas Llosa, de José Saramago, de Carlos Fuentes, de Gilles Lipovetsky, sociólogos, escritoras como Luisa Valenzuela, filósofas, Ikram Antaki, Amelia Valcárcel, en fin, hay un tesoro ahí intelectual que es de muy fácil acceso. Aquí está la dirección en la tarjetita, www.itesen.mx/videoteca. El acceso es completamente gratuito y la invitación para que ustedes difundan la existencia de la videoteca y bueno, que sepan que este evento en un par de semanas más formará parte de la videoteca. Muchísimas gracias a Alejandro Morales de los Tres Museos, sin cuya ayuda no hubiera sido posible este evento. Muchas gracias.